Me llamo Francisco y estamos en Iztapalapa. Pues me pareció muy bueno el largometraje, fue algo muy importante saber. Es una forma diferente de ver la perspectiva de a lo que dicen los medios, a verlo de viva voz de ella, porque no es lo mismo verlo de otra forma que siendo ella misma la protagonista de su misma historia, y te da una experiencia diferente al checarlo. Bueno, a veces las problemáticas que hay en Iztapalapa era la inseguridad, o igual lo que sí puede haber a lo mejor fue la discriminación, pero entre las mismas personas. Yo creo que a veces las mismas personas es lo que hacemos a un lado no partícipes, y que en algunas ciertas ocasiones, en unos ciertos lugares también existe una forma de que el hombre siempre quiere ser el que quiere llevar el mando y no una mujer. Y es como que el cambio que se ha hecho últimamente es ya darle el entorno a una mujer y darle la preferencia también. Sí ha aumentado porque también se le ha dado el apoyo hacia la mujer en ciertos lugares también. Ya no es tanto simplemente el hecho de que uno como hombre nomás tiene puestos importantes, sino también ya se ha hecho de que la mujer sea partícipe en diferentes espacios y en diferentes lugares en donde también se pueda dar la forma de darles el apoyo a ellas, tanto sean discriminadas, segregadas o también en forma de violencia, también se les está apoyando. Pues que está muy bien que se dé este tipo de formas de expresión artística para las comunidades, porque así uno mismo puede ver la diversidad y la biodiversidad que existe en nuestro país.